Si Inés Arredondo viviera en el 2017, ¿cuáles de sus ficciones breves seleccionaría como las mejores? El escritor Genei Beltrán se hizo esta pregunta que lo motivó a realizar la antología Estío y otros cuentos. Inés Arredondo es el ejemplo de una escritora fiel a quizá el género más difícil, más retador de la ficción, que es el cuento. Es una indudable maestra en esta distancia y es también una escritora muy rigurosa consigo misma. Solo publicó 3 compilaciones de cuento, casi una por década. La sensibilidad narrativa de Inés Arredondo se manifiesta mucho en esa exploración del deseo femenino silenciado u oprimido. Es representación de un momento histórico y de una sociedad aún patriarcal que ve mal, que anula, que encierra las posibilidades de expresión de algo natural a la sexualidad humana. Para siempre, Río Subterráneo, Olga, Apunte Gótico y Wanda son algunos de los 16 relatos que Beltrán seleccionó para integrar este libro, que muestran el puente que la autora mexicana tendió entre la utopía, el amor y la locura. Y esto lo lleva a retratar en sus personajes un doble movimiento que tiene que ver entre la aspiración de la felicidad, que es inherente al ser humano, y las instancias de vulnerabilidad y de inestabilidad emocional que se producen sobre todo a partir de la emergencia de vínculos amorosos fracturados. Y sí es una autora, Inés Arredondo, que abre caminos a la ficción mexicana porque en el momento en que ella está publicando, debuta en 1965 con La Señal, comparte con Elena Garro la exploración de los mundos de la intimidad femenina. Estío y otros cuentos es una publicación de Editorial Océano. Noticias 22, Karen Rivera.